Hermanos, hermanas, paz y bien con ustedes. Fray José María Guerrero en este su programa La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido en la filiación divina. Hoy jueves, hermanos, hermanas, tenemos nuestra media hora santa, media hora con Jesús, media hora con Jesús en tu hogar, media hora con Jesús en tu familia. Hermano, hermana, aprovecha al máximo esta media hora. Es una presencia real, una presencia sustancial. Está en tu casa el Dios vivo y verdadero, tu Salvador, tu Redentor, tu Mesías, tu Dios. Jesús, el Verbo de Dios, bendito sea su nombre, por siempre jamás. Se aprovecha esta media hora, pide la bendición. Pide la protección para tu hogar, póstrate ante Él, adóralo, adora a Jesús en espíritu y en verdad. Pídele que descontamine tu hogar, pídele que limpie tu hogar de todo pecado. Pide perdón por tus hijos que están pecando, profanando el santuario de tu hogar. Habla con Jesús, es el mismo, ayer, hoy, siempre. Esto me encanta decirlo de Jesús. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él sigue sanando a los enfermos. Él sigue resucitando a los muertos. Él sigue liberando a los endemoniados. Él sigue predicando el reino bendito de su papá. Él sigue multiplicando el pan para saciar el hambre de las multitudes. Él sigue bendiciendo a los niños y a las niñas. Él sigue retirándose a lugares solitarios, a orar, a las altas montañas, a orar. Él sigue consolando a los tristes y afligidos. Y Él sigue haciendo todo esto a través de su cuerpo, a través de su iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta la consumación de la historia del universo, dijo Él a sus apóstoles. Y ese Jesús está hoy en tu casa para bendecirte. Póstrate ante Él y adóralo. La Biblia ilumina tu vida. Hoy tenemos el texto de Juan 9:38. Estamos en el capítulo 9 del texto hermoso de El Ciego de Nacimiento. El verso 38 dice, Él entonces dijo, creo, Señor, y se postró ante Él. Hermanos, hermanas, hay una pedagogía de Juan en este texto, de la adhesión progresiva de un hombre a Jesús. Como es un proceso de fe, de formación, es un itinerario. Él confiesa a Jesús como un hombre religioso. Él confiesa a Jesús como un profeta. Lo defiende ante los fariseos que lo interrogan. Y quieren que Él niegue la verdad de un acontecimiento hecho por Jesús. Si lo hubiese hecho uno de ellos, pues celebran esto, pero lo hizo Jesús. Luego se introduce la envidia y quieren negar el hecho y quieren que aquel que ha sido el beneficiario del hecho, pues lo niegue también. Y Él dice que no. Que Él nació ciego y ese hombre lo sanó. No puede negar la verdad de un acontecimiento. No quiere negar esa verdad. Es consecuente. Hagamos un paréntesis breve. El verbo ver tan importante, Juan. Somos testigos de lo que hemos visto y oído. Los sentidos han participado de un acontecimiento salvífico verdadero. Luego somos testigos y no podemos negar
No podemos dejar de hablar. Y es también, hermanos y hermanas, lo que buscamos nosotros en esta espiritualidad de la filiación divina. Ser testigos de un acontecimiento, ser testigos de una experiencia, ser testigo de una verdad, la verdad de la filiación divina, ser testigo de una vivencia. ¿Cuál es la verdad, la vivencia? Que Dios es mi papá y me ama. El verbo ver es importantísimo. Ábreme los ojos, Señor, para que yo vea. Muéstrame, ábreme los ojos, Señor, dice el Salmo 118, el versículo 18. Ábreme los ojos y contemplaré las maravillas de tu voluntad. Bien, entonces, hermanos y hermanas, en este verso 38 ya vemos la adhesión final, la fe definitiva. El ciego reconoce a Jesús como Dios porque se postra, creo, Señor, y se postró ante Él. Solo nos postramos ante Dios, solo adoramos a Dios. Hermanos y hermanas, que este proceso pedagógico que Juan nos ha enseñado a través del ciego de nacimiento se realice en nosotros. Creamos firmemente en Jesús como Dios. Creamos en Jesús como nuestro Salvador. Creamos en Jesús como nuestro Redentor, como nuestro Mesías. Y que esa fe tenga siempre incidencia en nuestras vidas. Bien, hermanos y hermanas, adoremos a Jesús. Hagámoslo siempre en espíritu y en verdad. Que su presencia nos ilumine, que su presencia nos llene de luz, nos llene de paz, nos llene de amor, nos llene de santidad. Adorémosle en espíritu y en verdad con el corazón de su Madre Santísima. Y proclamémoslo como Dios y Mesías con los labios de su Madre Bendita. Digamos: Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Hoy jueves, hermanos y hermanas, hacemos nuestra letanía de la constelación de amor dirigida a Jesús, el camino, la verdad y la vida. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de María Santísima, San José, mi ángel custodio, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros
la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Miguel, Gabriel, Rafael, la intercesión de tus 12 apóstoles y la intercesión de San Pablo apóstol, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Lucas, Santa María Magdalena y Santa Marta, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Francisco de Asís, Santa Clara de Asís y Santo Domingo de Guzmán, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y San Benito Abba, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Pío de Pietrelcina, San Juan María Vianney y San Serafín de Sarove, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Dionisio Mártir, San Alfonso María de Ligorio y San Luis Gonzaga, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de Santa Catalina de Siena, Santa Cecilia y Santa Blandina Mártir, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de Santa Rosa de Lima, Santa María Goretti y Santa Faustina Kowalska, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de Santa María de Jesús crucificado, San Moisés y San Elías profeta, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de María Santísima, San José, de nuestras constelaciones de amor, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Que todo el universo converja para que así sea. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de tu Madre bendita, San José, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Que todo el universo converja para que así sea. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de María Santísima, tu Madre bendita, San José, nuestras constelaciones de amor, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Que todo el universo converja para que así sea. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén, amén, amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío.